estuvimos trabajando con lo que son las fuerzas policiales, lo que es Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, primero con los comisarios y subcomisarios. Nuestro próximo nivel de trabajo ya es con el personal, donde la idea es impartir lo que es el primer módulo de Ley Micaela. Ya venimos hace un tiempo pensando trabajar con las fuerzas, desde la Mesa Federal de Seguridad, Mujeres, Género y Diversidad, y la verdad que fue una experiencia muy importante para nosotros porque pudimos rever y empezar a articular y a rever algunas prácticas que se van dando dentro de los diferentes ámbitos, particularmente lo que venimos trabajando nosotros, que tiene que ver justamente con las situaciones de violencia. Así que estamos sistematizando la información que hemos recibido de los compañeros y compañeras de la fuerza, algunas inquietudes y algunas también algunas cuestiones para rever en términos de política social. Así que la verdad que ha sido unas mesas muy interesantes. En este primer módulo, ¿cuáles fueron las temáticas que se abordaron? Bueno, el primer módulo de Ley Micaela tiene que ver justamente con los tipos de violencia y las violencias en sí. Además también se sumó todo lo que tiene que ver con el aspecto legal, que tiene que estar relacionado con todo lo que es normativa vigente y actualizada, que siempre es bueno recordar, ¿no? Particularmente las últimas leyes que fueron sancionadas. ¿Cuándo se tiene planificado continuar con el segundo módulo? El segundo módulo ya está listo, que tiene que ver con diversidad y trato digno. Ese módulo lo va a llevar adelante la Subsecretaría de Diversidad de la provincia. Y la idea de este primer módulo de Ley Micaela es empezar ya a darlo, digamos, a las diferentes compañeros y compañeras de la fuerza. No solamente ya hicimos lo que es comisarios y subcomisarios, ahora seguimos con el personal. Así que la idea es completar con todos el primer módulo para seguir traccionando el segundo módulo. Después de esto, ¿cuántos módulos serían para finalizar? Para finalizar, Ley Micaela tiene el de diversidad, después tenemos uno que está relacionado con perspectiva de género y generación de políticas públicas. Ese es el tercer módulo y estamos ya pensando uno cuarto también.